Buenos días. Bueno, o primeiro agradecer a Antonio a tua presencia, o teu apoio e ese apoio que ao mellor non se ve ou que agarimo que nos das. E bueno, tamén felicitarche pola, o mellor que eles non saben, pola outra labor que facedes no mundo do viño que tivemos o gusto de degustar o vosso lado. Pues bueno, Jordan se va a probar hoy, ya llevaba un número importante de sesiones de trabajo individual, como sabéis, y vamos a ver cómo son hoy las sensaciones y en función del entrenamiento de hoy, el entrenamiento de mañana, decidiremos. Somos optimistas, pero bueno, ya sabéis cómo son las lesiones musculares, entonces digamos que casi es una cuestión de día a día, entonces ver cómo responde hoy a un estímulo mayor de esfuerzo y de carga, ver cómo responde mañana y tomaremos la decisión. Pero, como te digo, somos optimistas de que pueda estar y ojalá nos pueda ayudar. ¿El resto bien? Sí, el resto bien, con normalidad. Alguna molestia, algún problema, nada reseñable. ¿Sí es correcta la sensación que a lo mejor tenemos muchos desde fuera, mucho de que el equipo pelea, compite, está ahí, no regatea nada en el esfuerzo, pero no le llega muchas veces para al final ganar y que al final también pueda aparecer el desacierto motivado, aunque evidentemente el desacierto también forma parte del juego, del juego, ¿no? Pero sí. A lo mejor motivado también por el cansancio. ¿Hay manera de encontrar una solución a eso? ¿O mientras haya lo que hay, perseverar y que la moneda caiga de vuestro lado? Perseverar, tenemos que perseverar, lógicamente, y tenemos que seguir peleando e intentar ser lo más competitivos posible. Es posible, valga la redundancia, que incluso estando todos, pues perder por 6 en Málaga, ¿no? Un equipo que solo nos lleva 10 millones de euros de presupuesto, pues entra dentro de lo normal, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner el foco en lo positivo, y lo positivo es que los miembros del equipo que están sanos y que están jugando, pues están dándolo todo, redoblando esfuerzos para hacer frente, pues a tres bajas importantes, ¿no? Que hemos tenido en los últimos encuentros, como, bueno, como ya las conocéis, no voy a entrar en eso. Pero lógicamente es una realidad que está ahí, ¿no? Y sí, es posible. Claro que los jugadores que están participando muchísimos minutos, pues puedan llegar más cansados o menos cansados al final, ¿no? Lo lógico es llegar más cansados porque la rotación se acorta, pero te quiero decir que respecto al cansancio y a este tipo de cosas, pues que, por ejemplo, el otro día que empezamos 10-2, somos capaces de volver al partido, ponernos ahí a falta de 5 minutos, estábamos empatados, si mal no recuerdo, ¿no? Y en otros partidos hemos sido capaces de volver en el último cuarto y ponernos ahí. Luego, al final, pues hay factores que definen, como es que falles o que ellos anoten, una falta, un tiro libre que fallas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al margen del resultado, que diréis, claro, es lo más importante, pero al margen del resultado, lo cierto es que pocas pegas le puedo poner al equipo. ¿Te preocupa más el problema en el perímetro, que cuando Arten se carga de faltas, o le pitan muchas faltas, sí, que por ahí también no haya más opciones también para echar una mano, un poco en todo? No, me preocupa claramente el perímetro porque es donde tenemos las bajas, ¿no? Donde nos faltan los jugadores que nos faltan. El otro día Arten no jugó bien y Marek hizo un gran partido. Entonces, yo creo que en el juego interior estamos cubiertos. Es el juego interior que hemos diseñado al principio de temporada y ahí están los 3-5 y los 2-4, y con algún jugador que como Tomás, que podría jugar en esa posición, como ya lo he hecho más veces. Lo que me preocupa son las bajas. Si fueran en el juego interior, te diría, pues nos faltan ahí, pero realmente donde nos faltan es en el juego de perímetro. Baskonia, que bueno, evidentemente tiene la plantilla que tiene, juega en la Liga, ya es capaz de ganar al Olympiacos en su campo, aunque acaban de cambiar de entrenador. Desde el regreso de Dusko, ¿has notado ya algún cambio propio a la manera de entender esto de Dusko? Sí, es una pregunta que me haces tú y que me han hecho muchos compañeros de la prensa de Vitoria, y la respuesta es la misma. Es decir, Dusko llegó y prácticamente tuvo un partido, ¿no? Y apenas debió de tener,
y hablo desde fuera porque no desconozco muchas sesiones de entreno, entonces sin el entrenamiento es complicado cambiar muchas cosas, lógicamente. Entonces, pues Baskonia sigue jugando cosas que ya jugaban con anterioridad, con Joan, pero también es cierto que, bueno, pues que Dusko ha introducido aquellos cambios que él entiende pertinentes y también es un equipo que ha tenido bajas y lesiones, eso ha llevado a que haya tenido que utilizar otro tipo de rotaciones. Pero bueno, creo que lleva 3 partidos y apenas lleva una semana, ¿no? 8 días, no sé, entonces tampoco da tiempo a muchas cosas. Sí es cierto que se ven cambios, pero no son absolutamente diferentes a como eran con anterioridad. Partizan. Partizan, ayer gana en Grecia, una cancha muy complicada. Sí. Y bueno, pues el jugador de Rusia, como ayer McIntyre, que es capaz de meterse triple al final, evidentemente, aparte de lo que puede ir haciendo Dusko cuando tenga más tiempo, porque hasta ahora, como bien dice, han tenido muy poco porque han estado jugando, viajando, pero que hay calidad, a pesar de las bajas, para regalar, que se suele decir, ¿no? Sí, Baskonia es un gran equipo, es una gran plantilla, por eso juega en la Euroliga, y Dusko es un gran entrenador, y Joan es un grandísimo entrenador también. Entonces son equipos que siempre son complicados, al margen de todo, por el potencial, por la capacidad y por los objetivos para los que están diseñados. Entonces, al margen de quien venga, quien no venga, quien entrene o no, la complicación de Baskonia siempre está ahí. ¿Tienen más peligro especialmente en dónde o por dónde? ¿En el notable muy alto que tienen? No, pues tienen peligro en todo, lógicamente, como todos los equipos de Euroliga, y como cada vez que nos enfrentamos a un equipo de este nivel, pues la batalla física va a ser muy importante, y la batalla física tiene que ver con tu defensa uno contra uno, con tu balance defensivo, con el rebote, al margen de otras cosas, ¿no? Detalles tácticos, pero que al final en la balanza pesa mucho menos que todo esto. Bueno, pues estamos muy contentos por Juan, porque haya ido con la selección nacional argentina, con lo que además ello significa para cualquier jugador, ¿no? Representar a su país, que haya sido campeón, lógicamente nos congratula, pero sobre todo porque ha participado y ha jugado bastantes minutos, lo cual para la formación de Juan es fantástico. Pues Juan es un canterano junto con otros que participan en el día a día del primer equipo. Y bueno, aunque la realidad es buena, esperamos que el futuro sea mucho mejor. Juan tiene que seguir evolucionando en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, pero lo cierto es que es muy trabajador, pone todo de su parte y ojalá su futuro, aunque su realidad sea buena, sea mucho mejor. Bueno, como decía Eduardo, la cantera es estratégica, no solo por su ayuda deportiva, sino por lo que tiene componente social, ¿no? Y un poco de, bueno, esa responsabilidad social corporativa, ¿no? Que tienen las empresas y los equipos. Entonces, en ese aspecto, la cantera es muy importante y desde que llegamos hasta hoy, pues ha ido dando pasos hacia adelante. Y, por ejemplo, la cantera ha sido fundamental para que pudiéramos, dentro de la normalidad que supuso nuestra pretemporada, que pudiéramos haber entrenado, ¿no? Porque todo el perímetro era perímetro canterano, prácticamente hasta una semana antes de empezar la competición. Nos ayudan muchísimo porque son fundamentales para el trabajo diario, y yo creo que en el futuro ojalá seamos capaces de que alguno de estos jugadores, tanto los que están aquí como los que tenemos cedido, como puede ser el caso de Santi Paz, pues algún día puedan ser parte del primer equipo.